Ok, vamos a estar comentando hoy por parte del equipo de las Chivas. Ha habido algunas notificaciones, algunas informaciones que vienen a ser relevantes. Hoy me parece que la escuadra de Guadalajara está tratando de sumar minutos, está tratando de volverse un equipo bastante estable, con una calidad de fútbol interesante que obviamente pueda aportar un buen nivel de juego en ese sentido. Así que pues el equipo hoy va a estar platicando un poquito las actuaciones que ha tenido. Vamos a estar hablando un poco por ahí el tema del arquero, las actuaciones que ha tenido Guadalajara en su primera jornada, con el tema de Pavel Pérez, Alexis Vega, Guacho Jiménez. Vamos a estar platicando este tema para que obviamente se queden bastante enterados de estas noticias y puedan estar muy al pendiente pues del equipo y de las noticias que estamos sonando. Así que hoy queremos hablar un poquito con el equipo de Monterrey. La verdad es que Chivas tuvo bastante suerte. Me parece que hoy quien termina salvando el partido y quien termina haciendo un juego interesante es el tema por ahí de Guacho Jiménez, un futbolista que ha tenido proyección, que ha tenido buen fútbol, que ha gustado por ahí y que la verdad ya suena para ser una de las figuras interesantes hoy al menos para el equipo. El tema que viene a ser interesante con el Guacho Jiménez es este futbolista y su proposición de ser una buena opción para el equipo del equipo de Guadalajara. La realidad es que bueno, me parece que también otros porteros han demostrado tener un nivel de fútbol en un buen momento y posteriormente después terminan apagándose y siendo una situación complicada. Entonces, hoy lo que reiteramos que viene a ser un tema pues complejo, que viene a ser un tema por ahí interesante, pues es el tema por ahí de Guacho Jiménez, ¿no? Y su continuidad y su básicamente consistencia, al menos en el equipo de las Chivas. Se dice que al Guacho Jiménez le falta consistencia, se dice que este futbolista, pues bueno, se hablaría muchísimo de que no ha tenido este nivel que tanto se espera, que no ha tenido este nivel de fútbol claro, mucho se ha comentado del mismo, ¿no? Entonces la verdad es que hoy Guacho Jiménez lo vemos con una proyección no tan positiva, para ser honestos, ¿no? No se le ve ese futbolista creativo, no se le ve ese futbolista que genera, que aporta, que gusta. De alguna u otra situación, todavía se le está buscando esta oportunidad de llegada al tema del futbolista y vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Entonces, al menos esto es lo que se ha estado manejando. Ustedes déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios, pues, qué es lo que piensan y qué es lo que hayan del tema de Guacho Jiménez. Me parece que esas actuaciones que tiene, la verdad es que son interesantes. Me parece un portero que arriesgó, que atajó muchísimo, pero lo reiteramos. Ojalá se pueda mantener así, porque la verdad de no ser así, me parece que el equipo de las Chivas sí necesita a un arquero, sí necesita a alguien ahí en ese sentido, y vamos a ver qué ocurre en esa situación. Pero por lo pronto, buscarle oportunidad al tema de Guachito, buscarle esa posible llegada al futbolista y obviamente pues tratar de cerrar algo en ese aspecto interesante para el club. Entonces, al menos ese es el tema hoy por hoy de Guacho Jiménez. Ya lo reiteramos, la verdad es que nos parece uno de estos futbolistas también bastante creativos, con una proposición interesante y pues vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en el tema de Guacho Jiménez. Otro de los futbolistas que destacó, pues ya lo reiteramos, Pavel Pérez fue de lo mejor que pudimos tener en este partido. Vimos a un Pavel Pérez que aportó, que gustó, que creó, que generó, que realmente encaró, buscaba mucha presión para intentar con sus jugadores aportar algo en la escuadra. O sea, realmente Pavel Pérez fue una de las mejores piezas que tuvo Guadalajara y la verdad es que esperemos que este futbolista, ¿no?, pueda tener niveles, pueda tener juego y pueda tener este buen nivel de fútbol, al menos hasta el momento. Entonces, ya se habla muchísimo de esta proposición de juego, de esta posibilidad de llegada. Ustedes ya lo reiteramos, déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios, qué es lo que piensan, qué situaciones harían y qué se viene para el club. Va a ser bastante interesante. Eso es lo que se viene hoy para esta escuadra. Esta es la cuestión que se ha venido para el club. Ustedes déjenlo aquí abajito. ¿Les gustaría ver la posibilidad de mantener al futbolista? Realmente no. ¿A quién les gustó que jugase bien? Déjenlo aquí abajo, que la verdad, pues bueno, nos encantaría poder hablar del tema y de la situación y vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Pero sí que se habla de esas proposiciones, sí que se habla muchísimo de este fútbol. Vamos a ver al final por ahí cómo evoluciona, vamos a ver por ahí qué modificaciones hay y obviamente pues a desear lo mejor en ese sentido para esta escuadra. Entonces, ya se ha venido esa situación, ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios, déjenlo aquí abajito qué es lo que piensan y obviamente a buscarles una oportunidad de llegada de calidad a estos jóvenes. Alexis Vega, que pues bueno, termina marcando un tanto interesante por ahí.
Alexis Vega, que termina siendo uno de esos futbolistas también importantes, que demuestra su clase y demuestra su buen nivel de fútbol. Muchos por ahí dicen, bueno, este futbolista es inflado, Alexis Vega no trae nivel. Yo creo que ya esa situación ya la hemos comentado demasiado y ya la hemos platicado muchísimo, al menos en el aspecto de Guadalajara. La verdad es que creo que Alexis Vega es de lo más rescatable, ¿no? Ya lo dijimos o lo pusimos sobre la mesa. Es un futbolista que genera bastante fútbol, que aporta mucho en el sentido. Y por ahí pensar algunas modificaciones se ve complicado. Ojalá que este torneo para Vega sea bastante decisivo. Ojalá que para Vega sea importante. Y ojalá que se pueda cerrar en ese sentido de la mejor manera. Enhorabuena por Vega. Creo que es un muy buen gol. Una técnica individual de correr medio campo y después disparar, por ahí hay un rebote, pero la intención es más que clara de cruzarle ese palo y que el portero no pueda llegar. Entonces me parece también una idea de fútbol interesante la de Vega, la de Alexis por ahí, y obviamente el tema no deja de ser interesante en ese sentido. Ya se ha estado viniendo esta situación para que obviamente pues estén bien al pendiente, todavía se ha estado modificando algunas situaciones por ahí bastante claras y concretas para el club, que pues me parece que van a ser de interés para el equipo. Entonces se han estado moviendo esas situaciones, se han estado hablando de esas modificaciones que existen ahora en el equipo. Ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios, pues qué es lo que piensan, qué situaciones vendrían, y obviamente a buscarles una oportunidad en esa gestión que venga a ser relevante. Entonces esa es la situación inicial. Ya saben, por supuestamente, quédense enterados de todo este tema, estas situaciones, noticias que se han venido, y a desear lo mejor en el sentido para el club. Entonces ya han estado viniendo estas cuestiones, ya han estado viniendo situaciones. Vamos a ver qué ocurre por ahí y vamos a ver pues qué se viene para el tema de las Chivas. Eso es por el tema principal. Pensar de un nuevo arquero, la verdad es que todavía lo vemos un poquito lejano. Se hablaba por ahí el tema, muy probablemente, de Carlitos Acevedo, que pues lo dejamos sobre la mesa. No es un tema también para nada sencillo, no es un tema nada concreto. Este tema con Acevedito, pues bueno, es básicamente buscarle una posible llegada al cuadro de las Chivas, pero ya lo dijo Amaury, ¿no? Primero cerramos plantilla y después, pues si quieren a un futbolista o queremos fichar a un futbolista, no vamos a pagar los altos costos que muy probablemente quieran estos equipos por ellos. Me parece más que todo un tema muy interesante, me parece más que todo un tema muy muy puntual. Creo que realmente no vale la pena pagar por tanto por esos futbolistas y vamos a ver al final qué ocurre en ese sentido. Entonces, ya eso es lo que se ha estado manejando. Ustedes pues déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios, pues qué es lo que piensan, qué situaciones hayan, y obviamente buscarles una proposición de fútbol interesante. Entonces, muchísimas gracias por el favor de su atención, muchísimas gracias por estar hoy presentes de esta situación y de esas noticias que ha sido interesante. Y ya estaríamos comentando qué es lo que ocurre y qué es lo que se deriva para el club en ese sentido. Así que, bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención. Ya saben, no se olviden de dejar su like, de comentar, de suscribirse y compartir, que en serio es importante para el canal. Cuídense bastante, nos vemos en la próxima y chao.